Y el ELN también sería el responsable de un secuestro masivo en Saravena, Arauca. Según la policía, 5 personas, entre ellas 2 menores de edad, fueron secuestradas por hombres armados mientras almorzaban en un restaurante en pleno centro del municipio. El secuestro habría ocurrido el 9 de noviembre, el mismo día que el ELN liberó al padre de Luis Díaz. Según la policía, 5 personas que almorzaban en el centro de Saravena, en Arauca, fueron obligadas a subir a una camioneta. Al parecer llegaron varios sujetos en una camioneta preguntando cuáles eran las personas que se dedicaban a la venta de perfumería y se lo llevaron con rumbo desconocido. La policía activó la búsqueda de estas personas y analizó videos de cámaras de seguridad del lugar para determinar las circunstancias de este hecho. No obstante, la familia de las víctimas no ha puesto denuncia formal. Una vez la Policía Nacional tiene conocimiento del hecho, pues lo que se hace es activar de manera inmediata todos los mecanismos de búsqueda en coordinación con Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública, Ejército y Armada, y desarrollar, pues digamos, todas las actividades de verificación del hecho. Hasta el momento, ningún grupo armado ilegal se ha atribuido el hecho, pero en esa zona delinque el ELN. Las víctimas llegaron provenientes de Venezuela hace pocas semanas y se dedicaban a vender perfumes.